Oh, Lord. Oh, Lord, qué lindo que soy en HD. Y Mufasa también, somos el quinto escalón. Ok, vamos a arrancar con esta mierda de la final. Primero que nada, gente, un aplauso por todos ustedes y por los cuatro mejores de la fecha. Gracias al jurado. Motherfucker. Muchas gracias a todos, hermano. Hey, muchas gracias a todos. Como siempre, agradecimiento para la familia Quinto Escalón. ¿A quién le tenemos que tirar? Yo, pará, esto lo quiero decir. Le quiero agradecer a todos. Hoy es la última fecha del año, hermano. Todos nos rebancaron. Fue un alto año. Un alto año. Última fecha, nos vamos a tomar vacaciones, así que nos van a extrañar acá en el canal, las batallas. Un par de fechitas. Un par de fechitas, pero vamos a volver dentro de muy poco. Con sorpresa. Con sorpresa, ¿verdad? Mirá esto. Por ahora es que al 18. Mirá esto. Mirá esto. No, pará, mirá, guacho. Ey, muchas gracias a la joyería Don Roque por la cosa que nos están cediendo, guacho. Mostrá a la gente el anillo ahí. Miren un poco el anillo, ey, guacho. Oro y plata con el Quinto Escalón, un ruido grande para eso, muchacho. Oh, Lord. Oh, Lord. Ok, hijo de puta, gracias también a Store Miami, lo pueden buscar en Instagram. Mirá el pimping que arroba Store Miami, con él como Ricardo Ford. Y bueno, la familia, como siempre, Luis Alcázar, Pali en China, estamos todos los pibes, Vizcarrita. Vamos a arrancar con esta mierda, un ruido para arrancar con esta mierda. Arranquemos. Ey, como ya saben, 2 contra 1, tenemos la final, Underdog, Trueno, Clan Réplica, ¿quién va a tirar las cosas más? A ver. Pum, pam, pim. Ustedes eligen. Empiezan. Es un minuto y un minuto, un minuto y un minuto. ¿Cómo querés ir? Ahí están las chicas. ¿Le da para elegir a ellos? Arrancan ustedes, pero ¿le da para elegir a ellos? Sí, son las chicas. Ok, ustedes eligen. ¿Eh? Ustedes eligen, ¿no? Pero ¿cómo? ¿Quién arranca? Si ellos le cedieron a ustedes. Arrancan ellos, pero te dice que elija vos, ¿cómo querés ir? Pero como quieran, elijan ustedes. Dale. Están tardando, papá. Como quieran. Ellos ganaron, ellos eligen. Elijan. Bueno, dale. Opa, qué tensión. No puede. ¿De a dos o de a uno tenés que elegir? Arranca vos, elegís si vas solo o de a dos. Y en la vuelta van distintos. Bueno, dale. ¿Cómo vas? Arrancamos nosotros. Los dos, dale, listo. Dale. Es uno. Sí. Ahí acaba el de a uno. ¡Listo! Vamos, después Yacho, no se puede repetir el uno. Yacho, el motherfucker beatbox. Estamos todos los pibes, ¿ok, mami? Mirá esto. Me lo siguen a Yacho, el beatboxer oficial del Quinto Escalón, hermano. ¡Y un ruido fuerte en todos! ¡Oh! 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 ¡Que explote! ¡Oh! 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 No, ustedes, igual un minuto ustedes. Comparten el minuto, como recién. Sí. Ah, eso, como ustedes quieran. Como quieran ustedes. Hey, vengo como una mantis navegando entre las ruinas de Atlantis. Puto, soy tu mártir. Así como golpeo, lo veo muy tranqui. Hermano, vengo como Matrix. Y Underdan tiene la nariz más grande que Pinocho después de dar un discurso de Macri. Estas no te salen. Estas no te salen. Los dos tenemos un grande y los dos tenemos un chico. La diferencia es que ustedes son los carteles y nosotros los reales. Hermano, si entro en el Roland Garros, vos sos un Bobby fan del Cody Putitrol y yo soy Tony Cross. De esas no soy feroz. Una vez me ganaste vos. Estoy harto de que estés sobre valores. Voy a demostrar que yo soy el mejor. Te vamos a tener al trote. Otro que tropieza, otro trolo, otro torpe. Yo, que nero, tornado como corresponde. Cody tiene bigote y se lo peina, te se esconde. Mis palabras se narran, la verdad que descalabra con el flow muy bueno y propago. Le digo que me ganó una vez y me hace tres, el tarado. Se nota que das que ganaste la exhibición, se nota que sos un agrandado. Es agrandadito contra el que tiene grande el lazo, pero nosotros tenemos grande el pito. Hoy te quedas chico, apoya a todo tu grupo de putos, se las aplico. ¿Qué le aplico? De nuevo sabes que vengo otro duro. Cada vez que te mando todo el estilo me parece que votas duro. O sea que vengo y siempre lo estructuro. Dice, los dos tenemos un grande, no me metas en tus problemas de culo, men. Entonces sí sabes que este es un campeón. El clan un día quiso ser boxeador. Sigue la historia, no pudo ni un fan, pero no tenía con qué sostener el bucal porque no tiene ni un diente. Mi lírica viene con raza, ve que tranquilamente es sobresaliente. Clan son muy buenos, la podés acotar, pero tenés un solo diente y eso nunca va a cambiar. Sigue inventando, cada vez que vivo siempre sigo improvisando. O
sea que vengo con rap, no era ironía. Es un diente, vos un Oreo. Ni Alejo lo sabía. Viene con este estilo, sabes que vengo con cuerda. Habla de terceros en la improvisación. El culo de tu novia, esa es mi explosión. Juntos. Y ustedes uno. ¿Quién va? ¿Baclan? ¿Baclan? No, no, pero falta respuesta nosotros. No, pero nosotros vamos primero contra Clan solo. Dale. No salgan de mi propiedad. ¡Vamos! Dale, amigo, fuera toda, ahí. No voy a echar la gente. Hinchen los huevos. ¿Quién va? ¡Va, no, solo! ¡Ok! De mierda, normal que surra, fea la peste y que rompa toda tu cabeza en cualquier punto cardinal del oeste. Que sos mejor que yo, lo que me dice que este, la rata del laboratorio nunca va a superar a Dexter. Sabes que vengo breve, no me vas a poder parar de ninguna manera. Tengo el estilo porque todo va a mi ADN. Atenete a mi tenete que es muy breve. Sabes que aquí la mente nunca se conmueve. Intenta hacerle el doble tempo que hago yo y se le cae el único diente que tiene. Diente que tiene, solamente son dos fan. No más nada, puede competir conmigo. Quiero rapear, pero le rompo el plan. Mi hijo réplica, mi hijo clan. Esto no es una batalla, es una reunión familiar. No vive en paz, sufre pesadillas desde que le ganase en la Vans. Estamos en el camarín y el clan encerrado en el baño diciendo me gano y tan solo tiene 14 años. Ya te lo derrito, tenemos grande el pisito, no nos miramos juntitos. Pobre pibe, mejor no te preocupes, que son mejor que yo, pelotudo. El hombre que habla es el que menos cumple. Todo el mundo sabe lo cartel que sos. Todo el mundo sabe lo cartel que sos. ¿Te gustan las vocicitas y underdan como putita? ¡Yuhu! ¡Coño, estoy lista para! ¡Yo te voy a cagar! Hay algo, hijo de puta, que tenés que aceptar. ¡Sos el hijo del desdentado! ¡Eso nunca va a cambiar! ¿Cómo se siente? ¡Maldito hijo de puta! ¡Es tu bronca, pibe! Él un día hablando de mi diente y yo en un día me cojo a todos sus pibes. ¿El beat me sigue? ¡Yo lo hago tres cuartos! Y para ser exacto, dicen es, yo digo, me cago en ustedes. Tengo diferencia, hijo de puta, este no puede. Yo tengo lo que ellos no tienen. Truenos, anda con los metales que te prefieren. ¡Tiempo! ¡Aplauso, ruido! El que gana, elige si va a dos o de a uno. Ah, pero para eso se va la hora porque da vuelta. No. Igual es 4x4, no importa. Mira, me lo dijeron. Ok, ganaste vos. ¿Quién ganó? Ellos.
Bueno, ustedes dicen si van de a dos o a uno. Si van de a uno no puede ir el que fue antes. Tiene que ir el otro. Lo mismo para este caso. ¿Van los dos? ¿Y acá quién fue antes? No, se puede repetir. El que fue no se puede repetir. Queda todo a mano de Replic. Ok, Under Dark Trueno va su réplica, guacho. Oye, empiezan ustedes. Y es 4x4, queda claro eso. O sea, 1-1-1-1-1-1-1-1. Vamos, muchachos. Éxitos, a disfrutarlo. Final del quinto escalón. Under Dan Trueno versus Replic. Última fecha del año. Y Hacho Beatboxer. ¡Díselo! Ya se la va a acotar, ey. En el tatami vos sos el Titanic, me dicen el glaciar. Ey, Trueno, me ganaste, eso no va a cambiar. Pero nunca en tu puta vida un quinto vas a poder ganar. Destruyo. Tengo demasiado estilo cuando largo, sabe que tranquilamente nunca me meto lo tuyo. Porque hoy vengo tranquilamente, sabe que vengo fluyo. Suena Skur, suena Skur, suena... Así se revienta tu orgullo. Hey, hermano, la verdad que ya te pega. Vengo a capela, no soy Skur. Esto es la Skull, la nueva escuela. Quieres hacerlo como vuela. Soy un guerrero sentinela, tengo la tutela. Te cago a tiros, parece que vas a tener varicela. Hey, ahora me recuerda que la verdad es triste. Esto no es Skur, es cursar el año que repetiste. ¡Bueno, solo y estos clones ya no existen! ¡Ey, hermano, la verdad entro en el certamen! Soy como los que están adentro del laberinto de The Maze Runner. Un animal de Animal Planet. ¡Tres asaltos! ¡No es que a vos te gane! ¡Sí, voy a repetir, pero no se va a repetir que vos me ganes! ¡Chao! Vos rimaste ganes con ganes. Y ellos lo gritaron, esto está lleno de fanes. ¿Sabes que yo soy el anterior quinto? Vos te hiciste conocido cuando esto se hizo un circo. Rime ganes con ganes. Tenés a Mustafa y rimas panes con panes. ¿Querés hacerlo conmigo? No más que lo aclare, tengo la clave. Eso puta ya se sabe. Los dos tienen una enfermedad. Soy el jefe del traje el jarabe. Ey, yo tenía jarabe. No estoy en la nave, me encanta hablar, escribírmela y hablar de Animal Planet. Yo estoy en Animal Planet porque yo soy una serie. Le presento al réplica Gatitas en Intemperie. Soy un bobo, así lo controlo. Soy la fusión de Hot Wheels, Rayo McQueen y Meteoro. Así como te perforo. ¿Quieres hacerlo conmigo? Yo jodo. Bueno, tu voz es de mierda, las hacen todos. ¡Bravo! ¡Y si yo digo quinto, usted dice el calor! ¡Quinto! ¡El calor! ¡Quinto! ¡El calor! ¡Quinto! ¡El calor! ¡Gracias, Pipi! ¡Oh, Lord!